bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor y hoy vamos a hablar de las LES 2022. Por año tenemos aquí a Francis, coordinador de las LES. Con nosotros creo que ya está en algún podcast de su otro club de rol, de Bucaneros. Aunque, como él lo va a decir, en las LES intervienen muchas otras asociaciones para hacerlo real. Hola Francis, ¿qué tal? Encantado de volver a hablar contigo. Hola, buenas noches Carlos, ¿qué tal andamos? Bien, bien. A ver, ¿por qué grabamos y hacemos este podcast? Porque el 23, 24 y 25 de septiembre en el Centro Deportivo Municipal de Aluche se van a celebrar una de las jornadas, me atrevería a decir, si no más importantes, que la gente tiene más cariño. Y las últimas ediciones me consta que ha venido gente de fuera de Madrid, lo cual ya es un avance muy grande. Y hay que darle un poquito de empuje y apoyo para recuperar lo que estábamos antes de lo que hemos llamado el lapso. Todo esto luego lo matizaremos mejor en la charla. Y para ello, nadie mejor que Francis, para explicar un poco sobre las LES. Si nos estáis oyendo de otro sitio, de otra comunidad o cercana a Madrid, pues os animamos a venir porque además son gratis y es una excusa perfecta para conocer gente, asociaciones, juegos, etcétera. Ahora lo vais a ver todo. Así que, Francis, nos ponemos a ello un poquito para que la gente no se aburra. Sí, si puedo hacer un pequeño apunte. Lo ¿vale? que quiera, ya lo sabes. Que me has presentado como coordinador de las LES, coordinador de medios. De medios. De las LES. Tenemos cinco áreas ahora mismo, que son medios, relaciones institucionales, que es la gente que se curra con las administraciones, buscar todos los espacios y demás. Está actividades, que es el corazón de las LES, la actividad. Bueno, el corazón, realmente es lo que se ve al final. El corazón son camisetas naranjas, que es otra de las áreas. Está informática y está solidarios, que son la parte de cosas solidarias. Son las áreas en las que nos dividimos. Hay un coordinador en cada una y entre todos pues hacemos el grupo de coordinación, claro. Sí, porque si no conocéis las LES, vais a ver que son unas jornadas con un carácter, me atrevería a decir, 100% solidario. Es decir, no solamente colaboráis con causas benéficas y tal, sino que incluso habéis una actividad que a mí me gusta mucho, que es el mercadillo. Parte de lo ganado justamente es para ayudar, ¿no?, a estas causas solidarias. Es así, más o menos, a grosso modo, ¿no, Francis? Sí, directamente, de hecho, el mercadillo siempre lo han gestionado los voluntarios de la ONG por un pasito más. Les hemos reforzado con los que ha hecho falta nuestros, por supuesto. Ellos se ponen la camiseta naranja para esos días y todo lo que se recauda ahí, que es el... Ya no sé si el 10... Creo que baja este año al 10%. El 10% de lo que se paga en el mercadillo va directamente a los fondos de la ONG. Vale. Es una donación directa, es un traspaso directo. Ahí las LES no ingresa nada directamente. De hecho, el dinero lo manejan directamente desde la ONG. Estamos abriendo muchos melones, entre comillas. Pero bueno, es un poco para ver la situación y cuál es el carácter solidario de estos eventos, ¿vale? Vamos a empezar. ¿Qué son las LES exactamente? ¿Cuándo empiezan las LES? ¿Con qué motivo? ¿Y cuál fue la repercusión inicial? Vale, pues las LES... no sé si conocerás las CLN que hubo en su día, las recordarás, imagino. Eso lo hace mucho tiempo. Sí, las convivencias lúdicas nacionales eran unas jornadas que empezaron a hacerse. Primero se hizo una asociación en un punto de España, luego otra de otro punto retomó el testigo y se empezó a crear el proyecto en llevar cada verano unas jornadas de fin de semana. Una asociación concitaba el interés de más o menos clubes de toda España y aficionados de toda España para acudir a ellas. Las últimas fueron a Alcalá de Henares en 2007 o 2006 y entonces no hubo continuidad, nadie recogió el testigo y algunas asociaciones de Madrid se juntaron para crear la Ludorgosum con ese espíritu, el de hacer unas jornadas donde la gente pudiera ir y que fueran gratuitas, que fueran abiertas, que todo el mundo pudiera hacer su actividad y concitar ese interés. Desde el primer momento se metió el perfil solidario, porque alguien observó con bastante acierto que a la que ibas a jugar era muy fácil echar una mano, y desde el primer momento pues hubo causas en las LES. Y desde 2008 hasta 2019 se celebraron interrumpidamente en septiembre.
Y en 2019, pues cuando llegó 2020, pues bueno, pues pasó lo que pasó. Y el 20 y el 21 no se han celebrado, pero vale, volvemos. Para que os hagáis una idea, las CLM antes eran como, vamos a llamarlo, o vamos a poner un ejemplo, como si fueran las Olimpiadas, ¿no? Las asociaciones se iban pasando el testigo, más o menos, ¿no? De esta actividad, ¿no? Y la celebraban, y era como un, bueno, vamos a decir, como un honor o como una distinción. Totalmente. Lo que pasa que son costosas, no voy a hablar tanto en dinero, sino en esfuerzo. Yo no he estado en las CLM, sí en mi época joven realicé jornadas, como le hemos hablado Frances y yo en privado muchas veces, y yo ya me he pasado al mundo consumidor. Yo ya necesito formar parte de otra banda, por decirlo de, sí, sí, de alguna manera. El problema mayor que tenían las CLN era que al cambiar de sede y cambiar de equipo organizador todos los años, se reseteaban, iba a cero. Por mucho traspaso que intentara haber de la edición anterior, al final todo el mundo empezaba de cero con un montón de incertidumbres, problemas que superar y demás. Las LES, al intentar ser estables, dan respuesta un poquito a eso. Todo lo que se va aprendiendo alimenta la siguiente edición. Se trata de repetir lo que sale bien, de mejorar lo que no sale tan bien. Exactamente. Bueno, y las LES en general son unas jornadas, por lo menos al principio voy a llamar, de juegos. Juegos de rol, juegos de mesa, e incluso hubo una temporada en la que tuviste Wargames. Yo recuerdo haber ido a unas LES y ir a jugar Infinity y ser uno de los torneos de Infinity. Es decir, fue mi primer torneo grande de Infinity. Y sin excepción, todos mis rivales tenían muy bien, lo que se dice, muy buen rollo, muy de, mira, es mi primer torneo, enséñame, es decir, ganarme es fácil, y la verdad que enseñarme, aprender algo, llevarme algo de cada partida. Con lo cual, siempre tengo muy buen recuerdo de las LES, y de hecho, cuando digo que también es una jornada de juegos de mesa, es porque tenéis una ludoteca que no hace falta llevar juegos, ¿no? Exacto, tenemos unos cuantos palets llenos de juegos que, si nos escucha alguien de las editoriales que viene, que no se olvide de que hemos pasado 2 años sin recibir sus donaciones para alimentarla. Así que para tener sus últimos títulos en la ludoteca, ya sabéis, donadnos unos cuantos para que se puedan jugar en nuestras mesas. Exactamente. Pero sí, tenemos nuestra ludoteca. El otro día leí y había, creo que son 4 palets, solamente llenos de juegos. No sé en estanterías de Ikea cuánto es eso, pero bastante. Vale, y es fácil, es decir, es una ludoteca. El mecanismo es muy fácil, porque básicamente escoges el DNI y lo dejas, coges el DNI, lo dejas y te llevas el juego y te pones a jugar. No, sí, ahora hemos avanzado un poco y es con la tarjeta de visitante, que ya está referenciada, sí, a tu DNI, con lo cual es unívoco, se escanea y ya se sabe que lo has sacado. Sí, y cuando lo devuelves, se vuelve a pasar el escáner y se sabe que lo has devuelto. De hecho, hay una cosa muy importante para los coleccionistas, que las tarjetas de las LES no son tarjetas feas, me explico. No son tarjetas de un color rojo o un color naranja o de un color azul, o un color el que te dé la gana, que pone LES y lo pasas, sino que todos los años has tenido como un arte, ¿no? En esas tarjetas, y parte del encanto también era justamente coger las tarjetas. Sí y no tanto, es decir, en los últimos años sí, en el último año se ha cogido el arte del cartel y se ha aplicado en las tarjetas de visitante, de asistente, ¿vale? Pero antes eran cartas de Magic, a las que se le ponía una pegatina pequeña encima con el número de asistente, ¿vale? Bueno. Antes de digitalizarnos en ese sentido. Y mira, pues para eso, para algo servían tantas tierras y demás, ¿vale? Bueno, las LES llegaron a ser muy famosas en Madrid, tanto que incluso, como dije al principio, empezó a venir gente de fuera de Madrid. Yo recuerdo que haya venido gente de Toledo, gente de Guadalajara, gente, incluso recuerdo haber que en vuestras jornadas vinieron Joan Trece y Andrés Palomino, creo que fueron. Sí, fueron, de hecho, han venido últimamente todos los años ambos, y este año para 13ª edición
¿vale? Hemos engañado a Joan 13 para que nos haga la portada. O sea, la portada del el cartel, ¿vale? El cartel. Así que veremos su arte y espero que veamos a sus personajes, ¿vale? por las LES este año. Con lo cual, insisto, no estamos hablando, sin querer desmerecer, de unas jornadas de barrio ni unas jornadas locales. Las LES tienen un espíritu solidario, un espíritu gratuito, pero tienen también un espíritu de ser una referencia. Y me consta que estáis peleando por ello. Pero digamos que tuvisteis un buen camino, ¿no? Porque creo que empezasteis, yo fui a unas jornadas en Alcorcón, luego pasamos al distrito de Aluche, si no me recuerdo. Antes y lo de último, eso, empezaron en De Lipa. En la Lipa. En el Polideportivo de Lipa, los 2-3 primeros años. Después no se pudo renovar en Madrid y en Alcorcón. Alguien era de Alcorcón y buscó ahí el espacio y se consiguió. Estuvimos unos cuantos años en un polideportivo, el M2. El M2. Luego pasamos a otro que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, el último año, 2016. Y vinieron a buscarnos, entre comillas, de hecho aparecieron en las jornadas para decirnos el año que viene podéis venir a Madrid. Y nos ofrecieron la lucha. Y estuvimos en 2017-2018 en la lucha. Sí, además, quiero decir a la gente que no conozca Madrid, y mucho menos que conozca la de Alcorcón, que el M2 no es un pabellón pequeño, es decir, no es una pista de baloncesto, en absoluto. Es un pabellón bastante, bastante grande. Creo que Francis podrá recordármelo mejor. Sé que como mínimo tiene que tener dos pistas de baloncesto, pero me suena incluso que puede llegar a tener tres, porque es multidisciplinar. Muy, de pañuelos muy altos. Con esto no quiero decir, quiero dar a entender lo que era más o menos en el 2015-2016 la importancia ya de las LES, porque era gestionar mucho espacio. Pero yo creo que el éxito vuestro, donde realmente brillaron las LES y donde me gustaría que volvieran, sería la nave. A la nave, si la gente no lo conoce, para mí, yo no lo conocía hasta que fui a las LES. Y es un espacio, es una antigua nave industrial de ascensores, reconvertida en sala multiuso. No sabría definirlo, seguro que Francis lo tiene mejor estudiado. Yo creo que es un espacio para eventos, o sea. Sí. Como podría ser un pabellón de cristal, o podría ser las salas del matadero, o un pabellón de IFEMA, ¿vale? Es ese lugar, pero que está tematizado como una nave industrial, porque lo que fue. Y sí, es desde luego es un lugar único. Es cierto que en 2019, cuando tuvimos la suerte de ir allí, digamos que dimos un salto de calidad, porque es un espacio para eventos. Es un lugar donde tenías puntos de red y alimentación eléctrica en una rejilla bajo todos los puestos donde había un stand. Tenías una wifi corporativa dedicada para ti montada. Tenías unos servicios de seguridad especialmente diseñados para ello. Tenías salas distintas para hacer todo tipo de actividades, para dar talleres, para hacer de almacén, pero también para hacer de vestuario, ¿vale? Sí, no, yo te digo, yo lo recuerdo perfectamente como uno de los mejores sitios. Además, me acuerdo también el salón de actos, enorme, para dar conferencias, charlas. Recuerdo esas salas salas a los lados, en la que partidas especiales o tematizadas de rol se pudieran hacer, o partidas de jugador de mesa o presentaciones y tal, se hacían allí. Y eso, como dices tú, fue un salto de calidad muy grande y que demostraba por dónde querían ir las LES. Personalmente, y adelantándome un poco a lo que estamos hablando, yo espero que volváis. Creo, y además, no solamente espero que volváis, espero que la nave poco a poco se conozca más y más, porque ese aspecto industrial para cierto tipo de eventos creo que le viene muy bien, y a las LES le viene muy bien, por tanto, por los juegos de mesa. Es que de verdad, si podéis ir un día a ver la nave, es impresionante. Sí, la verdad es que está, es una maravilla de espacio, es muy, muy fácil de diseñar y demás, y está hecho para eso. No tienes que adaptarte a otras cosas. Tiene muchas cosas que son ideales para un evento como el nuestro. Por otro lado, y esto sí que es cierto, este año agradeceremos, sobre todo de donde venimos, el poder tener varios espacios distintos con zonas verdes entre ellos. Sí. Habrá zonas donde la gente podrá salirse a apartarse
apartarse a descansar o a pasar el rato tranquilamente, que en la nave no existían, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. En la nave todo era actividad, pero no tenía esas zonas de descanso, por así decirlo, ¿vale? Uh-huh. Es una cosa que sí que es verdad que vamos a ganar respecto a ello. Sí, porque donde se hace este año, que es en el pabellón, en el Centro Deportivo Municipal de Aluche, es un poco, le pasa un poco lo que a la M2, es decir, el nombre parece que es un campo de baloncesto y muchísimo menos. El pabellón circular es enorme, pero enorme, 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 enorme. Queda muy bien a poder realizar diferentes actividades y tener mucha visibilidad, pero es que además este año nos estamos, Francis, nos pasa lo de siempre, nos estamos saltando las caletas, pero bueno. No pasa nada, podemos ir yendo y volviendo, si no, si sí, queda agradable y queda suelto, está bien. Pero que este año además habéis cogido el pabellón de hockey, que tiene una particularidad que a mí me parece muy interesante, que es un pabellón techado, pero no cerrado. Me explico. Se pueden hacer actividades al aire libre, pero si llueves no te mojas. Exacto, de hecho tiene unos aleros bastante grandes, como de 3-4 metros, con lo cual muy de lado tendría que caer la lluvia para que nos mojáramos. Exacto. Pero sí, digamos que ahora el pabellón principal tenemos un poquito más de espacio a los lados porque han quitado las gradas y han dejado solo los vestuarios, pero hay una, la zona norte, por así decir, está cortada, ¿vale? Es un círculo truncado, sí, porque hay una zona para la Federación Española de Gimnasia Deportiva, ¿vale? Que no puede mover su equipación de equipamiento de allí, ¿vale? Por lo visto está pagando bastante para que eso esté allí siempre y no se mueva, y los aparatos de gimnasia deportiva, te puedes imaginar que no es algo que puedes mover un fin de semana y volver a ponerlo al día siguiente. Evidentemente. ¿Vale? Entonces esa parte estará cerrada, ¿vale? Pero al tener esa reducción de espacio nos han puesto muchas facilidades para salir fuera, tener las dos pistas de hockey para hacer actividad, donde meteremos el mercadillo, la ludoteca, la zona de protos, algunas mesas de demostración y algunas actividades que no quepan en otra parte, y tendremos también tapadas con carpas la pista de baloncesto, que es exterior pero estará tapada con carpas para hacer toda la zona infantil familiar. Uh-huh. Que siempre al aire libre esto funciona mejor, ¿vale? Que encerrado. Tenemos la salita de charlas para hacer las charlas y presentaciones que se pueden hacer. Y por último tendremos el bosquecillo para hacer actividades de exterior tipo rol en vivo, como se hicieron los años 17 y 18. Es decir, cogéis, por decirlo de alguna manera, aunque no es exacto, cogéis casi todo el centro deportivo. No cogéis la pista de atletismo, evidentemente, porque primero tampoco os hace falta una pista de atletismo al día de hoy. Pero es lo único que os falta. No nos da tiempo a quedarnos con el campo de fútbol para hacer un campeonato de Quidditch, pero yo siempre he visto que ahí se debería hacer algo así, ¿vale? Bueno, volviendo un poco a la escaleta y reencauzándonos, pero ya digo que nos perderemos muchas veces más. Después de este éxito que os lleva hasta la nave, todo el mundo, que eso fue en 2019, creo recordar. Exacto. Todo el mundo estaba, yo el primero, estaba ansioso de ir a las LES. De hecho, bueno, tú y yo nos conocemos un poco por aquella época, sí, pero ya nos conocíamos un poco de vista. No tenemos, voy a decirlo así, esta relación tan cercana entre nosotros dos actualmente, pero sí nos teníamos puesto el ojo. Y bueno, nosotros, como Cornetín de Gondor, ya tenemos un interés en colocar nuestro estandarte, ¿vale?, en las LES. Pero el 2020 pasa algo que a todos, y dijo a todos, a nosotros los primeros, nos deja parados. Y tú lo has dicho muy bien, me gusta el nombre que le has dado, el lapso. Es el lapso de la pandemia, que obliga a todos los eventos a replantearse un poco y a ver por dónde salen durante primero 2 años, luego el último año un poco tímidamente a ver qué pasa. Así que, ¿qué pasó con las LES durante el lapso? Pues mira, nosotros empezamos el lapso anunciando un 8 de marzo que las jornadas iban a ser otra vez en la nave en 2020. Fue anunciarlo y cerrar el país. Sí, y el mundo entero, en realidad. Cuando volvemos
en octubre del 21 y volvemos para hablar con la Junta Municipal de Villaverde y con el área de innovación, que es la que lleva la nave. La nave está en Villaverde, distrito, pero el lugar pertenece al área de subdelegada de innovación, que depende de economía y empleo, creo. No hay problema en reservar las fechas para innovación, pero requieren que haya un convenio con la nave, o sea, con la Junta Municipal del Distrito. Ellos ponen el espacio, ellos ponen el refuerzo de seguridad, de limpieza, los servicios, todo, ¿vale? Uh-huh. Pero dicen, bueno, nosotros dejamos esto, pero no queremos andar metiéndonos en si necesitáis sillas, mesas o algo, ¿vale? O cómo se cierra esto. Tiene que haber una firma con un convenio con el ayuntamiento de alguna manera para que yo ceda esto, pero ahí lo tenéis. Y empiezan a surgir problemas con la Junta Municipal de Villaverde que desembocan en un bloqueo del que no somos capaces de salir, van pasando las semanas y después van pasando los meses. Sí, no, pues, No, yo me gusta llamar este bloqueo para que la gente lo entienda como es un laberinto administrativo, realmente. Sí, 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 sí. Es, para que la gente lo entienda, es la película... La 12 pruebas de Asterix, sí. La casa que enloquece. Pues esto es igual, porque es como, pero para papel rosa necesito el papel naranja, pero papel naranja necesito papel rosa. Sí. Y es muy desesperante y muy difícil de sacar, porque no sabes exactamente lo que te está pasando. Sí, es lo que todos los años, ¿vale? Nos bloquea más. Por eso sabemos que hay que trabajar con muchísimos meses. Desde el momento en el que tienes cerrada la fecha, necesitas para hacer unas LES 6 meses. En este momento, desde el momento que podíamos anunciar las LES, vamos a tener 3. Bueno, ya no solo nos quedan 2. ¿Vale? Y aún así estamos trabajando por detrás en todas esas pegas ahora administrativas. ¿Vale? De hecho, al inicio de la reunión te decía que no se metía nadie más porque estaban enmarronados con un problema con los técnicos de la Junta, ¿vale? En este momento algunos compañeros, con lo cual pues que lo disfruten ellos y nosotros la charla, ¿vale? Pero sí, se bloqueó todo en Villaverde y por suerte, desde Aluche, que habíamos estado en el 17 y 18, vinieron a buscarnos. Nos dijeron, oye, sabemos que... Porque estas cosas se saben entre ellos se conocen, ¿vale? Y nos dijeron, sabemos que tenéis problemas en Villaverde, venid a Luche otra vez. Y nos reunimos con ellos y todo facilidades. Y pues mira, oye, es un sitio que conocemos, en el que hemos estado muy a gusto. Nos han ofrecido más espacios de los que teníamos originalmente. Y vamos a hacer unas LES. Pues como merecen, la verdad. Mucho más aceleradas, está claro. Como decías tú fuera de micro, Pactoluche. Eso es. Que creo que es un buen término. Porque en sí, sé que voy a ser muy pesado, pero no es... En el tema de eventos, los visitantes siempre damos mucha importancia al sitio donde se realiza, ¿no? Entonces parece que muchas veces cuando se realiza en el pabellón de cristal o se realiza en el IFEMA, sube de categoría. Es cierto. Sí, yo no pongo la duda que si unas LES se vieron obligadas a hacerse en un IFEMA, ¿vale? Es que las LES habrían explotado de éxito, literalmente. Serían una cosa enorme, simplemente por el tipo de pabellón que son. Pero es que estos sitios donde estamos hablando, ¿vale? La nave primero, y ahora que estamos volviendo al Back to Aluche, al centro deportivo, no. Quiero que entendáis que son sitios muy grandes, con techos muy altos y que requieren una especial labor de gestión. No es un centro cívico, no es una pista de baloncesto, como quiero dejar. Son sitios importantes. Sí, de hecho, por hacer una marca clara respecto a otros espacios, nosotros como organización, al ser un evento gratuito y solidario, obviamente tenemos que prescindir de aquellos espacios que van a tener un coste económico por la reserva. Necesitamos de la cooperación público-privada con el Ayuntamiento de Madrid o con cualquier otra administración para tener ese espacio. IFEMA es una empresa privada. El pabellón de cristal es de Madrid Destino, que es otra empresa público-privada. Tiene siempre un coste. ¿Vale? Bien lo saben el pabellón de cristal, nuestros amigos de la Free Wars, ¿vale? Que tenían un convenio que les dejaba, es un convenio en el que trabajamos
junto con ellos por la posibilidad de ir a todos ambos eventos al pabellón de cristal en su día. Nosotros no lo vimos claro, ellos se lanzaron, pero después les han dejado caer, por así decir, ¿vale? Tenían un acuerdo, llegó la pandemia, no han extendido ese acuerdo, ese convenio, y les han dejado un poquito, pues eso, tenido que hacer un crowdfunding para poder reservar el espacio y con unos costes que nosotros como organización no podríamos asumir. Porque no tenemos manera, no tenemos manera de trasladarlo o de conseguir esos ingresos sin cambiar el ¿cómo es? Vuestra propia filosofía o idiosincrasia del evento. Es, sí, lo entiendo perfectamente. Y yo he hablado con gente de Freak Wars y sé la problemática que han tenido y sé el esfuerzo que les está llevando sacarlo. Sí, están currando como jabatos, es increíble. Además, no sé yo si estuviera en sus circunstancias, estuviera peleando a ese nivel o estaría buscando otras soluciones. Me parece muy valiente, de verdad, ¿eh? No. Yo en eso no discuto. Y les deseo lo mejor a Freak Wars, y también a Freak Wars. Pero ahora mismo estamos hablando de Atlas, así sí, que no sí. Nos centremos más, que es que nos pegamos hostias a la escaleta y así no va. Vale. Pasa lo que pasa el lapso, nos metemos, como le ha pasado por lo que me han comentado, en un laberinto burocrático en casi todos los eventos, porque muchos de los acuerdos, que esto me parece como un poco surrealista también, muchos de los acuerdos que se firmaron en 2020 o que estaban preparados para 2020, claro, el tiempo pasa, el mundo se ha parado, pero los plazos de los acuerdos no han pasado. Y tú no has podido hacer nada con esos acuerdos. Me explico. Voy a poner un ejemplo. No quiero decir que sea real, porque no es. Imaginemos que las LES tienen apalabrado la nave durante 2 años, que son los 2 años que estuvo la pandemia ocupada. Y de pronto, 2 años después, se encuentran que no tienen local, por ejemplo. Y eso es un laberinto, es decir, eso es un problema muy grande para un evento de estas dimensiones y de estas características. Si no me equivoco, es decir, sí. Intento trasladarlo. Justamente es eso, no, digamos que cuando llega la pandemia, no hay un convenio firmado y ese convenio no habría tenido una cláusula de si llega una pandemia mundial, entonces lo prolongamos. No. Entonces nos quedamos sin nada y volvemos a empezar de cero. ¿Qué pasa? Que no ha salido la nave. Y con esto quiero dejar la nave atrás ya, porque si la nave mola un montón, pero no la tenemos ahora. Vale, seguramente el Bernabéu cuando esté acabado, pues molará un montón también, pero de momento no la tenemos. Así que nos olvidamos de él. ¿Vale? Aunque en el Bernabéu no sé si yo sí cabríamos ya. ¿Vale? No es broma. No sé yo si cabríamos. Lo que pasa es que molaría mucho. Eso sí. ¿Vale? Pero la idea es. Volvemos a Luche, tenemos los espacios ya organizados y vamos a por ello. Sí, bueno, además yo te lo voy a pedir ya aquí públicamente, es decir, quiero fotos, si me podéis, para ponerlos en la página web y que veáis un poco lo que era el pabellón de Luche, que era un sitio grande, ¿vale? Y que esto ahora es mucho más grande. Vale, sí, llegamos pues, aquí. Te las pasamos, claro. Muchas gracias. Así que acudid al blog, si lo estáis viendo en los reproductores, que también hay un reproductor en el blog, con lo cual podéis oírnos y ver las fotos. Bueno, se soluciona el tema del pabellón y ahora estáis currando como locos justamente para sacarlo adelante. Básicamente, no tiene más, es así. De hecho, si me permites un tema un poquito más personal, yo me entero incluso antes de que publiquéis en redes. Y se os nota, ¿no? No nervioso, sino como que lo que tú has dicho antes, las LES se tardan 6 meses en hacerse y ahora tenemos 2. Pues hay que acelerar el trabajo, hay que ir llamando a toda la gente a ver qué podemos ofrecer y qué nos dan. ¿Y cómo ha sido desde ese anuncio, desde este momento en el que hay LES hasta ahora que estamos grabando? ¿Cómo ha habido? ¿Ha habido una buena respuesta de... voy a llamarlo en general colaboradores? Pues la respuesta es genial. Nosotros teníamos muchas dudas de cómo iba a responder la gente por 2 razones. Primera, pandemia. Segunda, porque les habíamos dicho que había LES 3 meses antes en vez de 6 meses antes.
eso nos generaba mucha incertidumbre. Y sin embargo, la respuesta en redes sociales, a nivel de reacciones, a nivel de respuesta de patrocinadores, de colaboradores, de personas que se reenganchan y dicen voy a volver a ser camiseta naranja, es muy buena. Es muy buena, es superior a la esperada, o más que la esperada, a la temida. O sea, nos estábamos preparando para lo peor, ¿vale? Lo peor sería que, por ejemplo, por anunciar con 3 meses, pues patrocinadores históricos nuestros dijeran no vamos, porque tenemos que hacer otras cosas, porque ya tenemos gastado el presupuesto para jornadas en otras cosas. Que voluntarios nuestros dijeran es que tengo vacaciones esas semanas, ¿vale? Y no, la gente se ha ido guardando, ha ido reservando. Nos iban preguntando por correo electrónico, por redes, por el WhatsApp, ¿vale? Las típicas preguntas de, oye, ¿me puedes confirmar si él es? Y yo, si no, lo sé ni yo. ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes? O sea, no es ya aunque pudiera o no pudiera, si es que no lo sé. Y la respuesta ha sido muy buena. Y en cuanto a cómo se está cocinando ahora todo, a la velocidad que se está cocinando, si te gusta Masterchef, ¿vale? Hay una prueba que es seguir al chef, que llega un chef super guay y empieza a decirle a la gente, venga, vas a seguirme y hacer lo que yo a la vez, ¿vale? Normalmente a nosotros nos gusta coger todos los ingredientes, hacer la mise en place y empezar a cocinar después, ¿vale? Esto es todo a la vez, esto es todo a la vez, estás cocinando, estás preparando y estás cortando, y eso evidentemente pues acaba saliendo por puro músculo, por puro empuje. Hay desajustes, pero tenemos que corregirlos en vuelos. Bueno, no es cómodo, pero es lo que tenemos este año, así que vamos a por ello. Vale. Bueno, las leyes ya están en marcha, ya tenemos fecha, del 23 al 25 de septiembre, además, que septiembre en Madrid vuelve a ser como el momento evento, porque es que se nos ha juntado por lo menos 3 que yo recuerdo ahora mismo, es decir, Japan Weekend, Fruit Wars y Les. Sí, coincidimos con la Japan, de hecho, creo. ¿Coincidís con la Japan? ¿No? Fíjate tú. Pero no es el primer año que coincidimos, hemos coincidido muchas veces. Eso tiene dos derivadas. La primera es que habrá gente que vaya a la Japan y no venga a las LES. Habrá porque se concentre en una de las dos cosas y viceversa. La segunda derivada es que nosotros no podemos poner en marcha una zona de cosplay. Porque evidentemente el foco va a estar ahí, va a estar donde va a estar. Por esa misma razón, de hecho, por la pujanza de las Free Wars y lo bien que lo hacen con todo el tema de Wargames, ¿vale? Es que el Atlas hace cada vez menos Wargames, ¿vale? Este año hay una zona de Wargames específica de Wargames, ¿vale? Que va a tener cierta potencia, pero evidentemente nada que ver con las Free Wars, ni se pretende, ¿vale? Cada cual tiene que empezar a desarrollar también lo que hace mejor. La Japan tocan el tema del cosplay de manera maravillosa, la Freak Wars llevan el tema de mini de manera maravillosa, y nosotros, sea lo que sea que hagamos de manera maravillosa, lo vamos a hacer. Bueno, tenéis, a ver, sois, para mí sois un referente en temas de juegos de rol y juegos de mesa. No, insisto, a ver, no sé si lo hablaba en algún podcast o lo hablaba a lo mejor con conocidos, ¿no? Desde hace un tiempo, por lo menos en la Comunidad de Madrid, es decir, creo que es una oportunidad, igual que está Córdoba, el Festival de Córdoba de Juegos de Mesa y todo eso, que es súper importante. La Free World, poco a poco, simplemente por tener esa ludoteca y tener también un apartado de protos y tal, se estaba. Es que las sensaciones siempre es como 3 años atrás, siempre son muy raras. Porque ¿cuánto tiempo hay de recuerdo y cuánto tiempo hay de nostalgia? Entonces, yo sí recuerdo mesas llenas de gente jugando. Sí recuerdo alguna demo o algún prototipo o algo de eso. Sí lo recuerdo, pero te digo, lo mismo me dices a mí, Macar, no, estás equivocado, nunca hemos hecho eso. Pero insisto en lo que estoy diciendo, si eres un referente, o sea, os estabais convirtiendo en un referente. Y ahora, después del lapso, pues hay que volver a empezar, como decir, no desde lo más bajo, pero sí desde ese nivel prepandemia, por decirlo de alguna manera. Sí, hay que volver a conectar con todo el mundo y ver cuál es la respuesta. Para que te hagas una idea, ¿vale? Los números de las LES en cuanto a asistencia, digamos que mientras estuvimos en el Corcón estuvieron bastante estables, ¿vale? Venían 2.000 y pico personas a las jornadas durante el fin de semana, ¿vale?
al volver a Luche, de repente pasamos a casi 4.000. El segundo al año de Luche, que son casi 5.000. Y el año de la nave es la locura, que son 8.300. ¿Vale? Yo no sé si vamos a llegar a 8.300. Espero que nos quedemos por encima de los 5.000. ¿Vale? Pero en todo caso, pues lo que se haga será para empezar a medir hacia adelante, porque el evento efectivamente ha pasado 3 años y han cambiado muchas cosas. Lo importante también es saber reflejar el paso del tiempo. ¿Vale? Las jornadas Ludergo-Zoom, los últimos años estábamos empezando a ver cómo la gente que había venido desde 2008 empezaba a venir con sus hijos. ¿Vale? Y eso convertía a las LES en unas jornadas más familiares. Eso tenemos que potenciarlo año a año, no podemos olvidarnos de eso. La nueva generación ya está ahí. Los mayores de la gente que empezó a ir a jornadas a principios de los 2000 ya tienen 15 años. Tenemos que empezar a pensar en que tenemos que ofrecer actividad para enganchar a esa gente y que sean aficionados también al ocio lúdico. Porque sí, es no, la... Además hay una cosa que yo voy a las LES y yo como persona yo ya tengo una edad, pero yo no más que tengo una edad, también tengo una familia. Esa familia, pues a lo mejor este año no, pero sí es una posibilidad de que me acompañe justamente. Exacto, sí, sí. Es la idea, de hecho, que la estancia en la LES sea, bueno, no sea un... Bueno, con todas las jornadas, claro, para que jugamos a jugador de mesa, a jugador de rol, es fácil llegar, sentarse 4 horas y levantarse y decir, ah, pues perfecto, me voy a comer algo, vuelvo, otras 4 horas, me voy a mi casa y al día siguiente lo mismo. Una familia no puede hacer eso. Entonces una familia tiene que ir y tiene que tener experiencia más variada. Por un lado, para que el tiempo de permanencia sea mayor. O sea, puede tener stands, guay, puede tener zona de juego libre, ludoteca, guay, pero tiene que tener juegos en exterior para los peques y para ellos, juegos gigantes, ese tipo de cosas que llaman más, actividades en vivo, es el tipo de cosas que queremos abrir el abanico de cosas que podemos hacer para intentar llamar a ese público familiar y que enganche bien, ¿vale? Que siga enganchando bien, que de hecho yo creo que es lo más potente ahora mismo de las LES en crecimiento va a ser eso, bueno, en cualquier evento, cualquier evento, a no ser que sea muy muy específico, muy de nicho. Cualquier evento debe crecer en público infantil y familiar. Hombre, es que a ver, lo que dices, cualquier evento, yo lo veo en los eventos a los que acudo yo actualmente. Y quizá incluso es lo que más me fijo, o lo que ahora me fijo. tenemos yo soy un target diferente al que era hace 3 años. Pero bueno, no voy a ponerme técnico porque esto sería otro podcast, sí. Como suelo decir. Vamos a centrarnos otra vez en las LES 2022. Arrancáis el 23 y en general, ¿qué ofrecéis? Vamos a ir por mira, bloques. Desde ¿no? que llegamos, ¿no? A las LES. Desde que llegamos hay una puerta que te van a dar una... Pero también es importante que ese recorrido tenga un sentido, ¿vale? Desde cuando llegamos nos encontramos fuera una inscripción. En esa inscripción que es mejor hacerla antes online, recoges tu tarjeta de asistente. Esa te permite varias cosas. Esa tarjeta te permite entrar en los distintos espacios, porque hay un control de acceso para los aforos, que es una regla que tenemos obligada, obviamente, a controlar, y también te permite retirar juegos. Y es lo que te permite, ¿vale? Es lo que te permite participar en las LES como tal, ¿vale? Si llegas y no te inscribes, tú puedes pasear por allí, pero cuando vayas a intentar hacer algo, ¿vale? No va a ser posible. Entonces, lo primero, retiras tu tarjeta de asistente. Luego tienes un pabellón circular, que es el que está más cerca de la entrada, con el que te vas a encontrar las LES clásicas, por así decirlo. Todos los stands alrededor, nuestro stand de información y demás, y una zona de demos, una zona de wargames, la zona de las mesas de rol, ¿vale? Y el paseo clásico alrededor de todos los stands. Luego, sí. Sí. Eso. Fuera del pabellón principal, más hacia el este, te vas a encontrar con las dos pistas de hockey. Las dos pistas de hockey, en las cuales van a estar el mercadillo solidario, gestionado por la gente de la ONG de Por un Pasito Más. Por cierto, también a la entrada te encontrarás la recepción de la operación Kilo, de la recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Madrid, ¿vale? Que invitamos a todo el mundo a que vaya con kilos de comida no perecedera,
no es obligatorio, ¿vale? La entrega es gratuita, igualmente lleves o no lleves comida, pero podemos ayudar a mucha gente que justamente, además ahora, con la pandemia se ha remarcado la utilidad y la necesidad de esa función que cumplen los bancos de alimentos para echarles una mano. Las últimas LES, y esta cifra sí que me gustaría superarla, se recogieron 1.686 kilos de comida, ¿vale? O sea, y este año, pues, obviamente me gustaría superarlo. ¿Por qué? Porque al final también sí que es verdad que miras hacia atrás, ves la cifra de comida recogida y te sientes orgulloso de eso, de que la gente haya conseguido de todo el mundo, ¿vale? Pues mejorar un poquito su entorno, que también se trata de eso. Una vez que sales del pabellón circular, en las pistas de hockey tienes eso, el mercadillo solidario, nuestra ludoteca, donde puedes ir con tu tarjeta y retirar cualquier juego, jugar en las mesas y devolverlo, ¿vale? Tienes también la zona de prototipos, gente que está desarrollando juegos que no están todavía publicados y los están puliendo las reglas, y tú participas en ellos y puedes ofrecer tu feedback para que se mejoren esos juegos después. Todos los creadores de juegos de mesa testean muchísimo sus juegos, los testean con su grupo de amigos que les conoce mejor y les dice las cosas que a lo mejor no quieren oír. Lo testean con gente cercana que les pueda aportar conocimiento, lo testean con otros creadores, pero la prueba final, el impacto final, realmente es el encuentro con el enemigo, ¿no? ¿Vale? Que es el público asistente, la persona que llega y ve juego un proto y no le funciona la mecánica, si te lo dice te va a ayudar mucho. Uh-huh. Y si te funciona algo que tú podrías potenciar más, te puede dar ideas sobre eso. Todo el mundo coincide que testear en jornadas los juegos es muy necesario para que estos sean buenos. De hecho, los cambia muchísimo. Muchas veces tú habrás entrevistado a creadores de juego de mesa y te habrán dicho que de cómo nace el juego a cómo se publica es un mundo, que a veces cambia, sí, la temática, la narrativa, las mecánicas, todo. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por ahí? Por ahí vamos a tener también la zona de la pista de baloncesto o la zona de multicancha, creo que se llama exactamente, que es una zona familiar llena de carpas con actividades ya sea en mesa o sea en abierto, con juegos gigantes que nos dejan algunas editoriales, que nos dejan algunas personas para jugar allí. También muchas actividades infantil familiar se podrán realizar allí. Estamos ahora todavía en proceso de captación de ellas, ¿vale? Con lo cual empezar a especular con cuáles pueden ser o no es complicado. Y por último tenemos la zona del bosquecillo, donde se hacen las actividades de exterior relacionadas con el rol en vivo, la interpretación y demás, que ahí ya están llegando propuestas para ir dando los turnos y estar allí. Y en principio estas son las LES. Se supone, y estamos cerrándolo todavía, es lo que decía, que estamos trabajando en las LES y además trabajando en la mise en place. Tendremos de alguna manera solucionado el tema de bebida y comida, ¿vale? Para el picoteo y demás, por supuesto, la gente puede salir a comer fuera. Tiene un restaurante en el centro deportivo municipal que lo gestiona una ONG también, con lo cual está asegurado el poder pasar todo el día allí si se quiere. Y básicamente, las LES son eso: las LES de todos los años, más o menos. Pues, a ver, en general lo has resumido muy bien. Para que la gente sepa lo que tiene, la oferta que tiene las LES. En general, hay expositores, es decir, sí he hablado con alguna tienda, es decir, creo que hablé con Mario de Atlántica Comics, que creo que va a ir a las LES, pero no sé si nos puedes decir también un poco de qué oferta hay en cuanto a expositores, etcétera, o gente que vaya a ir, simplemente a ir allí también. Yo creo que sí, vamos a ver. Dame un segundito, ¿vale? Mientras accedo, sí, a la información, porque ya están cerrados los stands, ¿vale? Entonces, como están cerrados los stands, pues podemos ver quién tiene stand en las LES, ¿vale? Este año. Ahí creo que hay como 20 stands, ¿vale? Uh-huh. Entonces, mira, para esto sí que es primicia. No sé si cuando se emita el podcast seguirá siendo primicia, pero en este momento es primicia. Mira, vale. Por orden que sale aquí en esta lista, no es ni alfabético ni nada, ¿vale? Mira, Cairo Games tiene un stand, ¿vale? Cairo, sí. ¿Vale? Galaxy Comics tiene un stand. Holocubierta tiene stand. Holocubierta también es un clásico sí, de las LES. Sí, sí, está desde la primera edición, de hecho. Sí, ¿vale? Sí, no, por eso te lo digo. Uh-huh. Hay pocas personas desde el principio.
yo creo que son Generación X, ellos, Sombra y no sé si alguien más. Me da miedo mencionar a alguien más, no lo sé. Sombra, la librería Sombra. No, la distribuidora de rol. Ah, vale, vale, vale. Juan Carlos Sombra. Vale. Mira, Mono Araña, la tienda. Sí. Rocket Lemon Games. Vale, que Rocket Lemon son los de Arakazum y los de... Ay, ¿cómo se llama el de las pócimas? Que buenísimo, que yo me muero con él. Maltrago, ¿vale? Uh-huh. Murcianicos, ellos. ¿Vale? También el Ripa Parajote, ¿vale? De hecho, al que lleva Rocket Lemon, ¿vale? Él se hace llamar el Ripa Parajote, ¿vale? Trangis Games. Arrakis. Ah, joder. Lúdilo. Uh-huh. Hobby Scala, que no sé si les conoces, pero hacen insertos para juegos de mesa y cosas, sí, parecidas. Creo, los he seguido alguna vez para algún juego de mesa y tal, sí. A mí me parece una maravilla lo que hacen. De hecho, cuando en las virtuales empezaron a emitir, hacían una emisión, a mí me parecía Bricomanía friki. ¿Vale? Porque el tío, es decir, Fran, el chico de Hobby Scala, se ponía en su taller delante a emitir y decía, vamos a construir un inserto para el Arkham Horror. ¿Vale? Empezaba con la sierra de marquetería y con el cortador a láser y tiri. Vale, mira, sinceramente, si hubieran puesto de fondo en esas emisiones la música de Bricomanía, habría estado tremendo ya. Más, Dracoideas también tiene stand, ¿vale? Mi Juego Bonito, que es una tienda de la zona, ¿vale? No la conozco. Es una tienda que es una juguetería clásica que se ha especializado poco a poco en juegos de mesa, un camino que han seguido muchas jugueterías, de hecho. Uh-huh. ¿Vale? Duños y Mazmorras, que Duños y Mazmorras se dedican a hacer escenografía para juegos de rol, ¿vale? Y para coleccionistas de figuras y demás también hacen escenografía para exponer, ¿vale? Uh-huh. Para en vez de poner tu Han Solo en la estantería, ponga a tu Han Solo encima de una de la taberna de Tatooine, por ejemplo, ¿vale? De la cantina. Más Generación X, que no podía faltar. HT Publishers, con Tiberio y compañía. Qué, ¿vale? Grande son Tiberio, por favor. Pues yo, lo que sea con Tiberio, ¿vale? lo sabe. Vale, Ludus Belli, tienda de Móstoles. Uh-huh. Roll Gratis, la plataforma de Alfredo Mero. Muy buena gente, de verdad. Muy, muy, muy buena gente. Me merece la pena simplemente para acudir a su puesto, a su stand, y echar una charla con ellos. Sí, recordad que es una plataforma que dan soporte a todo tipo de autores o gente que no tiene distribución, y ellos hacen de catalizador, ¿vale? No se quedan absolutamente nada, pero permiten vender en su stand y permiten promocionar, tienen firmando a gente, lo que haga falta. Son, vamos, magia pura, de verdad. Más, Sombra. Creo que ya lo has dicho. No, había dicho que estaban desde el principio, pero no, yo no había mencionado que tenían stand. Vale, más que nada porque voy en orden para abajo. Sí. Spike and Freak, ¿vale? La tienda. Zacatrus, ¿vale? Uh-huh. Atlántica, y, sí. Y Mercurio. Eso es decir, tenéis un buen catálogo de gente que os apoya ahora mismo. Es decir, simplemente para ir a ver o a mercadear un poco y chamullear no está mal. ¿Tú te acuerdas de la frase final esa de la lista de Slinder? Cuando le dan el anillo o el reloj, sí, el anillo, ¿no? Y se lamenta por no haber salvado unas cuantas personas más. ¿Vale? Pues a mí, yo, sinceramente, me da pena que teníamos 19 peticiones de stand más que no podemos dar respuesta. Joder, qué pena, de verdad. Porque si tuviéramos espacio para hacerlo, lo haríamos, pero no lo tenemos. Pues es una lástima, la verdad. Pero... Y además, insisto, es triste esto que dices, pero también demuestra que hay interés por el evento en general. Así que, bueno, intentémonos quedarnos con la gente que viene y no con la que no ha podido venir. Exactamente, yo creo que la mejor fue con la que no ha podido, no es que no queramos. En fin. De hecho, bueno, estamos intentando, sí, que esta gente que no ha podido venir como stand, ¿vale? Pueda colocar sus productos en otros stand, dándole a conocer cuáles están para que se pongan en contacto con ellos, y hagan acuerdos internos, o participen en las leyes de otras maneras, aunque no puedan vender productos, ¿vale? Cojan mesas de demostración, o hagan actividades con las cuales podamos resaltar su participación, este tipo de cosas. Uh-huh.
Yo creo que estamos dando ya un buen repaso, estamos llegando como casi al final. Y me queda también un poco preguntaros por medios. Es decir, voy a poner yo primero la tirita. Nosotros como blog, ya hablamos en su momento con Francis, situaciones. Estamos un poco sobrepasados con ciertas cosas, y escaparnos y estar 24/7 durante 3 días nos va a ser muy difícil. Intentaremos acercarnos, evidentemente. Hemos sacado nuestra inscripción, ¿vale? Para el conteo. Y estamos allí, pero me consta de que va a haber algún medio más. Sí, este año, vamos a ver, una de las cosas que la pandemia ha puesto de manifiesto es que el mundo del ocio lúdico se mueve mucho, muchísimo, y ahora muchísimo más todavía por la gente que crea contenido, como vosotros, ¿vale? Uh-huh. Hay que ponérselo fácil para que colaboren con las LES. Si quieren hablar de las LES, hay que ponerlo fácil. ¿De qué manera? Pues hemos previsto varias maneras. Una manera es tener un repositorio de las LES anteriores para que puedan utilizarlo de vídeo y de audiovisual, ¿vale? Información actualizada para que puedan utilizarlo al producir su contenido. Otra es ofrecernos abierta y claramente a participar en todas las emisiones que podamos de otras personas, ¿vale? Tanto sea entrevistas por escrito, grabaciones, directos, todo lo que podamos, vamos a intentar llegar, ¿vale? Mm-hmm. Además, con el mayor número de perfiles posibles. El domingo ya estuvo Dani de Actividades en Friki Vetusto, hoy estoy yo contigo. Ya tenemos un par de peticiones más para hacer cosas, una en septiembre y otra en agosto. Pues bien, vamos a intentar darle cobertura a eso. ¿Qué más cosas podemos hacer? Podemos, ese repositorio de las antiguas, podemos generar durante las LES de este año también nuevo material para que la gente, cuando llegue a las LES, se tenga que preocupar menos de producir material audiovisual que de estar atento a qué pasan las LES para luego poder narrarlo y contarlo. Porque vamos a tener cada turno, vamos a ir haciendo fotos y vídeos de las diferentes zonas que iremos subiendo un poquito en bruto. Al principio, a un repositorio que va a estar a disposición de todos los medios que quieran para que produzcan su material de la misma manera. Entonces, quien quiera sacarse sus fotos o sus vídeos, perfectamente. Quien quiera tirar de nuestro material, también, ¿vale? Y si quieren comunicarse, es decir, como medio, es decir, solamente tendrían que ponerse en contacto con vosotros, ¿no? Exacto. No hace falta hacer nada raro. De cualquier manera, por cualquier correo nuestro, por mensaje, por redes sociales, hemos hecho una distribución de correos inicial con un montón de medios. Tú no estás porque estaba hablando contigo directamente por WhatsApp. No, vale. No hace falta. pero te tengo que mandar igualmente el link a todo. ¿Vale? Sí, no te preocupes. Es una de esas cosas que me lo dejé ahí y dije, bueno, pues ya, como voy a hablar con él, total. Vale, pero se quedó ahí. Pero intentamos colaborar con todo el mundo, además con el mismo principio de siempre de las LES. Para los patrocinadores, es importante siempre para las LES el tema de la accesibilidad. Es decir, da igual que seas un patrocinador grande o pequeño, si quieres hacer algo en las LES, tenemos que darte el espacio. ¿Vale? No podemos dejar que nadie acapare todo el espacio para que haya para todo el mundo. Esto igual. Da igual quien nos llame, intentaremos estar. ¿Vale? Y por último, vamos a disponer de una zona encima de uno de los vestuarios, ¿vale? Con unas cuantas mesas, alimentación eléctrica y demás, para que la gente de medios especializados suba allí y tenga un lugar, pues con un pelín menos de ruido. Sabemos que son las jornadas con 1000 personas dentro de allí, seguramente habrá ruido. Pero habrá algo menos de ruido y tendrá una mesa donde poder descansar, hacer entrevistas, cargar los equipos, lo que sea, y un espacio un poquito reservado para que tenga la tarea más fácil. ¿Vale? Creo que eso es importante también. ¿Vale? No es un pase de prensa de acceso total, porque al final, si, claro, con la idea de que se lo vamos a dar a todo el mundo que nos lo pida, ¿vale? Si nos lo piden 300 personas, no podemos descontar un aforo de 1100-300. Porque entonces son 300 personas menos que van a entrar en el evento. Sí, ¿vale? No soy consciente de ello. Entonces habrá que hacer cola para entrar, si hay que hacer cola, que espero que la cosa fluya bastante, ¿vale? Y si hay bloqueo por aforo completo, ¿vale? Pues habrá que esperar. Pero una vez dentro, en el pabellón circular, se tendrá acceso también a este lugar que
permite, pues eso, verlas desde un lugar un poquito más descansado. Y por último, lo que también ofrecemos es hacer de intermediarios. Tú, por ejemplo, tienes acceso a muchísima gente del mundillo, pero sí, a lo mejor alguien que está empezando, pues o no tiene cómo llegar a una editorial o a un autor, o si tiene cómo llegar, a lo mejor no tiene la capacidad de que respondan. Ya, soy muy consciente de ello. Sí, entonces vamos a intentar la medida posible de que todo el mundo nos pida, queremos hablar en las LES con esta persona y este sitio, pues reenviar esas peticiones pidiendo por favor que empaticen con ellas para darles cabida, porque al fin y al cabo van a promocionarles. ¿Vale? Queremos hacer de conector. Pues hemos hecho un buen repaso a todos los de las LES en general. No sé si quieres comentarnos algo más. Me da miedo porque al principio sonaba muy bonito y ahora empieza a sonar muy complicado. Queremos hacer dos cosas, además que es este de medios. Queremos emitir lunes y miércoles de septiembre, los tres últimos, antes de las jornadas, por Twitch, para contar cómo son las LES. Como ya estará todo diseñado y tal, para poder mostrarlo, enseñarlo, atender dudas, lo que haga falta, que la gente pueda acudir ahí para ir informándose cómo van a ser las LES, ¿vale? Digamos que con una zona, ¿cómo es? Con una parte de la emisión fija, que será la de las dudas y demás, y otra parte que será desarrollar una zona de las LES o un tipo de actividades en las LES para irlas conociendo todas. Eso por un lado. Y por otro lado, queremos hacer, y esto es lo que me da más miedo de todo, un in real life en Twitch, ¿vale? Queremos coger y sacar tres personas a dar vueltas por el pabellón y en lapsos de una hora, ¿vale? Hacer un directo de Twitch, a lo mejor dos directos por la mañana, dos directos por la tarde, para ir cámara en mano, de stand en stand, de mesa en mesa, grabando, entrevistando, preguntando y a ver cómo sale eso. Porque las virtuales nos sacaron mucho más fuera de Madrid de lo que estábamos, ¿vale? Nos empezó a ver gente de muchas otras partes que habitualmente a lo mejor nos conocía por redes sociales, pero no acudía a las LES. Y ahora nos da pena volver a centrarnos en lo físico 100% sin atenderles. Entonces, vamos a ver si conseguimos crear eso y hacemos algo de enganche con toda esta gente de otras partes de España que a lo mejor no puede venir. Aunque ciertamente mucha gente fuera de España ya viene, ¿eh? O sea, es cierto que año tras año, ¿vale? Claro, en 8.000 y pico personas, pues al final bastantes son de fuera de Madrid, ¿vale? Creo que todos somos de aquí. Un 20% de la gente que viene a las LES es de fuera de Madrid, de fuera de la Comunidad de Madrid, lo cual ya es un porcentaje alto. Bueno, pues yo creo que en general os recomiendo ir a las LES, de verdad, si nos estáis escuchando y tenéis la oportunidad. Sé que septiembre en Madrid y en eventos es posiblemente una olla a presión porque no caben más, pero las LES es un evento que merece la pena visitar y además es prácticamente gratis, no tiene ninguna queja. Es fácil de llegar porque hay líneas de cercanías que os deja literalmente en la puerta. Y luego tiene ciertas cosas que a mí me gusta mucho, y pero que Francis no ha comentado, es decir, me gusta mucho el mercadillo porque soy muy de rescatar segunda mano, por decirlo de alguna manera, y son sitios donde ese juego de mesa o ese juego de rol que te perdiste en su momento lo puedes encontrar y todo tiene un carácter solidario, además, como hemos dicho antes. ¿Quieres una anécdota tonta? A ver, dime. Al mercadillo hay gente que viene, bueno, aparte de que algunas personas le llaman el Wallapop del pasado, ¿vale? Hay gente que durante el verano coge las cosas que se quiere desprender de ellas, ¿vale? Las mete todas en el mercadillo y con la firme intención y la declaración de intenciones de lo que no venda en el mercadillo de las LES, ya lo mete en Wallapop. ¿Vale? O sea que a lo mejor se encuentran algunas cosas que no se van a encontrar en Wallapop, por aquello de no quedar con todo el mundo y de poder llevar a lo mejor 10-15 juegos juntos, ¿vale? Para venderlos y demás. Y esto me consta que hay algunas personas que lo hacen como actividad habitual, que me parece súper extraño. Yo nunca he vendido ningún juego, nunca he vendido un juego y me extraña que la gente lo haga, pero funciona muchísimo. Y en el mercadillo yo he comprado mucho. No, yo
Tengo de la ludoteca tengo 3 o 4 juegos y un par de juegos de rol incluso que como dices tú, lo rescaté lo saqué del mercadillo. Cosas que en su momento mecenazgos que se han tenido. ¿Sabes lo que tengo yo del mercadillo que me hace muchísima ilusión? Y me costó 6 euros, ¿vale? Que ahora dirás tú qué locura. Tengo 2 manuales de etapa roja del Señor de los Anillos, del MERP. Bueno, esa la escogí en 2016, yo creo. Yo tengo, mira, el libro de Mago, la edición, esta última que salió, 25 aniversario. 25 aniversario, que era gordísimo, era grandísimo, sí. Que se me escapó. Se me escapó por muchas razones. Coqué de confesar que Mago siempre para mí fue un juego muy difícil de manejar y de controlar, pero. Por el tamaño del libro. No, por el volumen de poder de los personajes. Sí, ¿no? Sí. Soy master de Mago, es verdad, es cierto que se va. Y tienes que llevarlo muy bien y estar muy en conexión o muy tus jugadores tienen que saber muy bien lo que tienen. Pues se me pasó en su momento y lo encontré ahí. Y nada, no, pues a lo mejor fueron 15 euros. Un libro que vale 50 y tantos o 60 y tantos, no lo sé, vale tampoco. También encuentras HeroQuest por 150, ¿eh? Sí, bueno, a ver. Volvemos lo de siempre, la gente no regala duros a pesetas. Eso es. Y hay juegos que son. Que son lujos. Tú vas a un HeroQuest, pero actualmente el Blood Bowl Team Manager, un juego de cartas, la media está rondando los 100 pavos y es un juego de cartas de caja pequeña. Claro, además, como decía Tony Soprano, la basura de un hombre es la riqueza del otro. Esto que a mí ya no me gusta, a lo mejor a otra persona le está llamando la atención. No, vamos, te lo digo yo ya porque yo, por tema de mudanza y de limpieza, estoy haciendo acopio de TVOs, de tal, y dices tú, aquí hay cosas que no se pueden regalar o tirar tan a la ligera. Hay que darles un pensado. Porque sabes el valor que pueden tener. Claro. Pero ya, bueno, pues nos estamos yendo otra vez de las leyes. Así que lo recomiendo que sea simplemente para pasarse por el mercadillo. De verdad. No, yo intentaré ir. Ya lo he dicho. Y no sé si como solo visitante o me llevaré algún micro. Pero el mercadillo no va a faltar. Lo tengo claro. Pues sí, la verdad es que sí. Por favor, venid a darles, ¿vale? Porque tenemos mucha ganas de volver a ver a todo el mundo. Porque es un lugar de reunión, de eso no hemos hablado. Es un lugar de reunión, ya para sí, muchísima sí. gente. Y hay una cosa que yo quiero ver en práctica ahora, que es, hay una nueva generación de gente que ha empezado a jugar a juegos de mesa, pero sobre todo a juegos de rol, que ha empezado a jugar en la pandemia. Y que no conoce los eventos y que queremos que los conozca. Y todo el mundo que ahora streamea, o mucha de la gente que ahora streamea, crea contenido rolero, eran muchos gente que iba habitualmente a las LES, ¿vale? Es uh-huh. gente que volverá a venir a las LES. De hecho, vamos a ver si hablamos con unos cuantos para ver si participan dirigiendo en las LES, se hacen visibles, hay una especie de fanservice, ¿vale? Pero tengo muchas ganas de ver cuánta de la gente que ha empezado a jugar al rol estos 2 años acaba en unas jornadas presenciales, acaba alrededor de la gente que normalmente admira, porque eso es así, existe ya un fandom claro de la gente que streamea y de los grandes canales y los grandes creadores de contenido. Y es un lugar bonito para encontrarse, para conocer gente, para, pues eso, para redescubrir. Sí, no, además, a ver, lo hemos hablado 40.000 veces tú y yo, y otras personas. Y otras personas con otras personas también lo han hablado. Es decir, los eventos, me da igual el que sea, me da igual. No, ya, lo siento, no hablo ya solamente de darles, hablo de todo, desde el Salón del Cómic, por ejemplo. Se convierten en puntos de reunión de gente que, fíjate, es decir, tú y yo, siendo de Madrid, viviendo relativamente cerca, tenemos un punto en común en el que sabemos que podemos vernos, que son las LES en este caso. Sabemos que vernos y preguntarnos y saber de nosotros por un par de horas son en las LES. Y eso pasa en todos los eventos. Pasa en el Salón de Comedia de Barcelona, en la Japan Weekend y en todos. Sí. Son puntos de reunión
que te ofrecen otra actividad, otra oferta lúdica, por ejemplo, Sí, yo por ejemplo habitualmente cuando voy a eventos, creo que solo me he sentado una vez a jugar en toda mi vida. El resto del tiempo he ido a saludar gente, a hablar con gente, a tomar algo, a descubrir maneras de hacer las cosas distintas. O sea, no para bichear para eventos propios, ¿no? Pero sino para descubrir, simplemente. Uh-huh. Y para encontrarme, he quedado con gente, me han presentado otras personas, que luego la ves en otros sitios. Eso funciona muy bien como punto de reunión social. Bueno. Yo, por ejemplo, mira, sobre este tema, y así vamos un poco poniendo un ejemplo, en el Salón de Comida de Barcelona me encontré con mi farmacéutica, que es de Vallecas, cuando yo vivía en Vallecas. Es decir, y claro, es el momento en el que te pones al día. Dice, pero si os podéis ver en Madrid, ya, pero ella está trabajando cuando yo estoy yendo a comprar medicamentos y cuando ella está de ocio, yo estoy trabajando, con lo cual para esto van los eventos también. Sí. Francis, creo que hemos acabado, creo que hemos dicho todo lo que podíamos hablar ahora mismo de las LES, irán saliendo cosas, actividades, charlas, debates, y los iréis colgando. Nosotros intentaremos ir haciendo rebote, que llega a todo el mundo, pero lo dicho, así recomiendo que la gente vaya a las LES, que no cuesta nada, literalmente en ningún sentido. Sí, muchísimas gracias por invitarnos, Carlos, espero que nos podamos ver por allí un ratito, así que tendrás que repartir con la Japan y con la familia y demás, pero bueno, no te preocupes. Venos un ratito, dar un paseo y lo dicho, pues tener nuestro momentito, aunque yo estaré súper agobiado como pollo sin cabeza, corriendo por ahí, tener nuestro momentito KitKat para charlar y pegarnos un abrazo. Bueno, pues lo dicho, nos vemos en las LES. Muchísimas gracias, nos vemos.